La producció mundial de plàstic no para de créixer i prop d'un 40% és polietilè, un material que s'acumula als abocadors perquè no es degrada ni es recicla fàcilment. L'investigador Enric Gullaix treballa en un projecte per donar-hi una segona vida, transformant-lo en gasoil i altres compostos químics de valor afegit. En este proyecto estamos desarrollando un sistema catalítico para descomponer residuos de polietileno en gasóleo, diésel. Realizamos un proyecto en una colaboración entre la URB y una empresa que se llama Ximo. Es una empresa medio suiza, medio norteamericana, fundada por profesor Richard Schock, ganador del Premio Nobel 2005. El polietilè té una estructura simple i resistent. Per reciclar-lo en gasoil o altres materials de valor afegit, és necessari tallar els forts enllaços entre carboni i carboni. Gullaix vol fer servir la metàtesi d'alcans per descompondre el polietilè en combustible dièsel. Les molècules del polietilè tenen una cadena llarga d'àtomos de carbono i hidrogeno i pertenecen a un grup de compostos que se llaman alcanos. Con nuestro sistema catalítico prácticamente cortamos esta cadena larga en alcanos más pequeños que son precisamente el gasóleo. Para conseguir esto utilizamos dos catalizadores a la vez, es un sistema catalítico dual que facilitan tres reacciones, una deshidrogenación, una metátesis olefínica y una hidrogenación. Estas tres reacciones producen diésel. En esta reacción. Gullaix és optimista sobre el resultat de la recerca. Diu que la metodologia funciona i té com a objectiu final aconseguir un sistema catalític que es pugui utilitzar també a escala industrial. Nuestra expectativa es poder avanzar este proceso a nivel industrial. Para poder hacer esto, tenemos que conseguir que nuestro sistema catalítico sea más robusto, que se pueda utilizar este sistema catalítico en aire libre también. En el caso de éxito, el sistema representará una solución a un problema global.